Bueno, pues así nos estamos acercando al Ecuador de esta ceremonia de entrega de premios en el que haremos un pequeño descanso. Pero antes toca presentar a nuestro siguiente premiado. Y se trata de una compañía pionera en digitalización de activos a través de la tecnología blockchain. Digitaliza los activos utilizando esta tecnología y poniendo a disposición de sus clientes toda una infraestructura tecnológica y las capas regulatorias necesarias para ayudarles a emitir, gestionar y negociar activos digitales de una forma ágil y segura. El Premio Nacional de Tecnología 2023 en la categoría Blockchain es para Token City. Recoge la distinción su CEO, Yael Joaquín, y la entrega Antonio Queijeiro, director de los premios. Una imparable transición hacia las finanzas del futuro, ciberseguras, líquidas y descentralizadas. Token City es el primer marketplace de activos tokenizados para pymes, asset managers e inversores. En los bulevares, plazas y avenidas de Token City, estos crean y operan sus mercados de tokens conectados con soluciones globales de liquidez. Token City es el puente definitivo a la economía tokenizada. Activos analógicos e ilíquidos como capital social de empresas, préstamos o inmuebles pueden ser digitalizados, fraccionados, rentabilizados y transferidos a través de Internet de forma segura, directa y global. Únete ya al marketplace de los activos del futuro. Token City. Bueno, muchísimas gracias por este premio. Para nosotros es un honor y un gran reconocimiento al esfuerzo y al trabajo que venimos realizando desde que montamos la compañía en 2020. Este premio pues quiero dedicarlo a todo el equipo de Token City, en particular al equipo de tecnología. Luego también a todos los inversores que hacen posible el desarrollo de este negocio y, por supuesto, a los clientes que dan sentido a las soluciones que desarrollamos. Y los otros 15 segundos, a mi compañero Rocío, no sé si quieres decir algo, directora de comunicación. Tú siempre tienes cosas buenas que decir en aquí. Bueno, simplemente, claro, nosotros llevamos 2 años y medio de vida y todas las compañías que han pasado por aquí llevan muchísimos años y sois una gran fuente de inspiración para nosotros. Realmente, pues, nosotros cuando nacimos en 2020 no existía casi la regulación porque efectivamente el sector de los criptoactivos, tan polémico, nosotros nos dedicamos a los security tokens, ¿no? Es la digitalización de activos digitales, sobre todo pues acciones, bonos, deuda, etcétera, etcétera. Y el año pasado nos encontramos con la gran sorpresa de que Europa justo aprobó una regulación específica que ha hecho posible pues, el que podamos desarrollar el IBEX 35 europeo de los activos digitales regulados, así como el exchange que también estamos desarrollando en Suiza. Así que esperamos poder ayudaros a todos vosotros a poder financiaros mediante la emisión de tokens, de security tokens, y poder aportar valor allá donde vayáis.